Gracias por continuar con nosotros. Saludo en la línea telefónica al neurólogo Jorge Salazar Ceballos para platicar sobre las emociones. Doctor, qué gusto saludarle. Muchas gracias, Fátima. Pues sí, un saludo a todos allá en el estudio. Pues hablar de lo que son las emociones, ¿no? Y su relación pues con el sistema nervioso, con el cerebro. Se sabe que las emociones, o también denominadas afectos, incluyen a la ira, la rabia, los celos, el amor, el odio, etcétera, se ha visto que son una adaptación o una respuesta que tiene nuestro organismo, nuestro cerebro, para adaptarse a la convivencia y a la vida social entre todos los individuos de nuestra especie. Estas emociones se presentan no solamente en el ser humano, sino también en muchos otros mamíferos, ¿verdad? Incluidos, pues, animales domésticos que a veces pensamos que no tienen emociones y que definitivamente sí las tienen, ¿no? Y hay que recordar que toda nuestra vida está basada en estas emociones, más que en nuestra capacidad de raciocinio. De tal manera que cuando enfrentamos un peligro, tenemos situaciones de emergencia, el organismo activa estas emociones que tienen mucho que ver con ciertas áreas de la superficie de nuestro cerebro que se llama corteza cerebral. Entonces ahí tenemos un sistema que es el sistema de las emociones, que se le llama sistema límbico, se activa de manera automática y esto produce una respuesta inmediata, ¿de acuerdo? Nos ponemos nerviosos, nos da taquicardia, empezamos a sudar frío, nos ponemos en alerta y reaccionamos pues ante ciertas situaciones y de alguna manera vamos a expresar ese sentimiento a través de muchas formas, a través de nuestra conducta, a través de nuestro estado de ánimo, a través de las expresiones faciales, que pueden indicarnos pues la presencia de estas emociones, que en realidad son mensajes que nosotros vamos a mandar hacia las demás personas y que son un elemento clave para nuestra convivencia en sociedad. Por ejemplo, alguien que se deprime o que está triste, pues tiende a aislarse, ¿verdad? Por este cambio que ocurre en sus emociones y que tienen que ver con cambios en las señales que mandan las neuronas que están en esa corteza cerebral, que se llaman neurotransmisores, que son sustancias químicas que se pueden alterar en ciertas enfermedades o que nosotros podemos favorecer mediante ciertas acciones o mediante ciertos hábitos pues para que se produzcan y mejoren estas emociones. Oye, doctor, ¿hay manera de controlar las emociones? Es una muy buena pregunta. Sí, sí hay forma de controlarla, ¿verdad? La práctica regular del ejercicio, la meditación, la terapia psicológica cuando nos enfrentamos a alguna enfermedad, el apoyo de la red social, de las familias, de alguna manera pueden producir cambios en nuestro cerebro y esto de alguna manera modificar nuestras emociones, por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida. Sí es posible, sin embargo, también es bien sabido que cuando no controlamos estas emociones o cuando son muy intensas, esto nos puede llevar a tomar acciones irracionales, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en un caso de depresión severa que no está atendido de manera adecuada, pues puede llevar al sujeto incluso a tomar una acción como por ejemplo el suicidio, ¿no? O a utilizar ciertas drogas para obtener algún beneficio o alguna sensación de bienestar, o a ejecutar actos violentos en contra de los demás individuos o incluso entre nuestros seres queridos, ¿no? Claro. Doctor, pensando un poquito en el panorama de los niños, hay niños que cuando los regaña su emoción es de tristeza, es como muestra, ¿no?, la actitud, pero hay otros niños que cuando los estás regañando a veces hasta tienden a sonreír. ¿Esto a qué se debe, doctor? Bueno, tiene que ver también, las emociones tienen un factor que tiene que ver con las experiencias subjetivas, es decir, las experiencias previas que la persona tiene. Entonces, en estos casos habría que ver, en el caso de los niños,
pues qué conductas tienen los padres con respecto a ellos en casa, ¿verdad? Habrán padres que de alguna manera estricta refuercen ciertas actitudes en los niños, como por ejemplo la lectura, el estudio, la práctica del deporte. Y esto genera una sensación de bienestar porque puede haber una recompensa, ¿no? Claro. A lo mejor, no sé, con el otorgamiento de ciertos premios o estímulos que pueden ser placenteros, ¿no? Y en otras ocasiones, pues la violencia verbal, sobre todo cuando es repetitivo, llega a la violencia física, sí puede afectar de manera negativa el rendimiento de los menores. Y esto traducirse, pues, en una baja de rendimiento en la escuela, en llanto fácil, irritabilidad, agresividad. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias, pues, en nuestro sistema nervioso y tiene que ver con los afectos. Claro, doctor, la importancia, por supuesto, de poder manejar las emociones viene en el sentido que, pues, a veces se nos presentan situaciones, como ya las hemos mencionado, que, pues, nos podrían sacar también de un momento donde estamos, ¿no? Así es. Por eso es muy importante conocerlas, ¿verdad? Para aprender a controlarlas de alguna manera, o más que controlarlas, modularlas. ¿De acuerdo? Hay gente que desafortunadamente se deja llevar únicamente por sus emociones, y esto lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Contra lo que pudiéramos pensar, nuestra capacidad racional, nuestro juicio, que debiera estar para controlar nuestras emociones, pues habitualmente no lo conseguimos del todo, ¿verdad? Y podemos ver cómo las pasiones han tenido en muchas ocasiones más importancia y más influencia en la conducta de las personas. Claro, y luego personas que se ponen a llorar por todo y les dicen, ¿no? Deja de llorar y habla, pero pues ella no ha logrado controlar esa emoción, ¿no? Así es, existen enfermedades en donde nuestras emociones se hacen cargo de nuestra vida. Una de ellas es la depresión. Ahora que se acercan las fechas navideñas, mucha gente recuerda a sus seres queridos que ya no están, o por ejemplo durante la temporada de muertos. Y esto trae de alguna manera o evoca cierta nostalgia, que de alguna manera es entendible, esperable y hasta deseable. Sin embargo, cuando esta nostalgia se acompaña de una tristeza permanente, que afecta gravemente nuestra calidad de vida, nuestras actividades de la vida diaria, nuestro rendimiento, incluso en el trabajo o en nuestras actividades, pues entonces ya estamos ante una enfermedad que requiere tratamiento. Y hay que puntualizar esto porque muchas veces no es falta de carácter o de voluntad, sino que las enfermedades pues consisten en ese desequilibrio químico que es preciso restaurar. Para ello es muy importante pues, la terapia psicológica, en algunos casos el apoyo con fármacos, pero tiene que ver mucho con la cultura de prevención. Esto es algo que viene pues desde la infancia, desde las familias, ¿no? El manejo de nuestras emociones, que desgraciadamente a nadie le enseñan a manejar esas emociones en la escuela. Es algo que vamos aprendiendo con la experiencia. Así es, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más, darle las gracias por el espacio para hablar de estos temas y nada más recalcar que aunque las emociones son necesarias para la evolución de las personas y como un mecanismo de defensa, pues siempre debe prevalecer el buen juicio y la actitud racional, sobre todo ante lo desconocido y ante lo que nos causa temor. Perfecto, doctor, como siempre, de verdad, muchas gracias por toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fátima, y un saludo a todos en el estudio. Gracias, doctor. Tenemos más información aquí en CIPSE Noticias. Nos vamos a ir con Nidia.